Buenas noches, bienvenidos. Buenas, buenas, bienvenidos. Ya voy a activar la cámara. Buenas Solo noches, denme teacher. un ratito. ¿Qué tal, Ángela? Aquí con un gran calor, cansada y con todo. Ya me imagino. Pero ya Así va a es. pasar la noche. Sí, cabal, rápido pasa. No, Cabal. no, de la clase, no, sí, uno no siente, quisiera más tiempo. Vaya, Sí, está es bien. bien interesante que se siente cuando viene a sentir ruido a las 9. Eso sí, tiempo pasa rápido. Rapidísimo. Vamos a recordarles a los compañeros que ya estamos aquí. Ok. Espera.
Hola, hola, buenas noches a los presentes. Noches. Hoy sí, ya lista. Ya está lista. ¿Yo? ¿Sí? Ah, hola, sí, ahí estoy. No he hecho mi tarea. De verdad. No. Ah. Ahora ya la teacher le contó la razón. Ahorita estoy intentando. Ah, vaya. Es lo de la clase del miércoles, del martes, creo, ¿verdad? Lo que dijo la teacher de la cosa que nos dejó ayer. Eso, cabal. Sí. Sí. No ha venido la teacher todavía. Por ahí está, nos Ah, está bueno. escuchando. Pues no vamos a hablar mal, cosas malas. No, no hablamos cosas malas. No Está en hicimos huelga la tareas. teacher. Hola, hola, teacher. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí ya con ganas de empezar ya la Eso. clase. Ya un minutito más y empezamos. Okay. Sí, teacher. Es la sesión 18 ahora, ¿verdad? Yes. Entonces vamos a trabajar en la Yes. sesión, en la tarea que nos dejó ayer, ¿verdad? Exactamente. Ok, Ahí eso vamos a vamos, trabajar. voy a empezar. ¿Cómo que vas a Ok. empezar? No la hizo. No, vamos a empezar la clase. Yo sí, ya Ah. la hice Ah, vaya. Dije, no la hice. Qué ayer. barbaridad. Tuve que ver la clase Pues. del día martes Ah, ok. para aprender a hacerlo, sí. Para, ah, es que es cierto, usted no estuvo en esa clase. Ajá. Pero Vaya. yo siento que está un poco práctico hacer Sí. lo que cuesta es la programación de lo que queramos que haga, queremos que haga el programa en sí. Pero ya una vez usted tiene el código, se va, Sí, se sí. reutiliza. Correcto, correcto. No es tanto. Así que ahí estamos ya a la espera de Vemos. los compañeros. Listo, listo. Vamos a ver. Un minuto más y empezamos. Bien, creo que ya podemos ir empezando, ¿verdad? Buenas noches, Lester. Hoy continuamos con el tema de ayer, bueno, nuestra sesión del capítulo 18. Ya vamos a ver este día, nuestra agenda. La
El saludo, la bienvenida, presentación del contenido, el objetivo que siempre lo hacemos. Tomamos la asistencia, desarrollamos la sesión con el procedimiento práctico, ¿verdad? Y hacemos nuestro cierre, que ayer no lo hicimos, pero hoy sí lo vamos a hacer. Continuamos con el tema, formularios de usuario de Visual Basic, controles de formulario, y hoy vamos a ver los botones de control de formulario. Cuando hablamos de estos botones de control es cuando decimos guardar, borrar, salir y cualquier otro que nosotros necesitemos agregar. Ahora, el objetivo es que al finalizar la sesión seamos capaces de conocer las propiedades del control botón y cómo realizar diversos cambios en sus características, así como también agregar programación con código para dichos controles mediante el procedimiento correspondiente. Recordando un poco el botón de control del formulario, para esto debemos seleccionar el menú desplegable y hacer clic sobre la hoja de Excel arrastrándolo. Esto es lo que hicimos ayer, que logramos activarla, pero ahora todo esto lo vamos a poner en un formulario. Vamos a trabajarlo en esa parte. Acá tenemos entre las opciones, entre los botones de control del formulario, tenemos el botón que nos permite ejecutar una macro al momento de hacer clic sobre él. Por ejemplo, les decía, cuando le damos guardar, abrir, cerrar, todo eso. Luego tenemos el botón de opción que nos permite una única selección dentro de un conjunto de opciones. Cuando, por ejemplo, en un formulario usted le pone sexo masculino o femenino, entonces usted tiene dos opciones y solamente puede marcar una. Las casillas de verificación permiten la selección o no selección de una opción. Esto ya es cuando tenemos opciones múltiples. Por ejemplo, si le preguntaran a usted, marque con un chequecito las casillas que corresponden a los programas de Excel desarrollados. Ah, usted le va a poner clic a Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado, y luego van a estar disponibles macros, ¿cómo es que se llama este otro? Power BI o cualquier otro que todavía no hemos visto. Entonces usted le va a poner chequecito solamente a los que ya utilizamos. Luego, el cuadro combinado es una combinación de un cuadro de texto con un cuadro de lista. Este también ya lo aprendimos a usar, donde nosotros ponemos una cajita y esta despliega las opciones. Les decía yo, bueno, por ejemplo, en el archivo que teníamos era Celsius o Fahrenheit, pero también podemos crear, así como nos ponen en los formularios los departamentos del país, los municipios, el directorio de los bancos, etc. El cuadro de grupo, este agrupa varios controles dentro de un rectángulo, es el que les enseñé el día de ayer, que agregamos, y en ese fuimos poniendo, o ustedes fueron poniendo el resto de controles para poder crear el formulario. El cuadro de lista muestra una lista de valores de los cuales podemos elegir una sola opción o múltiples opciones de acuerdo a la configuración del control. Este es, por ejemplo, que usted tiene una casilla ya un poquito más grande y ahí tiene cuatro opciones y de ellas solo tiene que marcar una. Es como un cuadro combinado, pero estático. ¿Ok? Bien, vamos a desarrollar. Primero vamos a abrir el formulario que ustedes ya hicieron. Espero que lo hayamos hecho. ¿Alguien no lo ha hecho? Bueno, voy a... Disculpe, teacher. Yo no hallaba cómo activar el micrófono. Yo, teacher, no lo he hecho, sinceramente. Pero ya lo empezó. Fíjese que lo intenté ayer, pero no lo... Solo tengo grabado grabado el archivo. Vaya. Ya vamos a ver entonces cómo resolvemos esa parte. Ok.
Ya vamos a ver. ¿Alguien más? Quiero ver. Lester, Dilcia, Brian. Ay, hoy sí. Varios. Bien. Ay, pero. Lo que pasa es que si se los, bueno, se los voy a, bueno, ¿qué prefieren? ¿Intentar hacerlo ahorita o se los comparto ya hecho? ¿Qué dice el público? Intentar hacerlo. Vaya. Entonces ya les voy a dar un tip, tips, así como cómo hacerlo un poquito más rápido. ¿Ok? Y los que ya lo hicimos, podemos ir haciendo las correcciones que les voy a ir indicando. ¿Ok? Y si alguien me lo quiere mostrar, igual me lo puede mandar y lo chequeamos. Ah, mire qué chivo, Gustavo, en 5 minutos, ya ve. 5 Minute Craft. ¿Cómo es? Así es, ver. Hecho en 5 minutos. Chivísimo. Y ahorita, intentémoslo entonces. Bueno, ustedes tienen la imagen, solo paso la lista y les ayudo. ¿Ok? Y les voy a poner tiempo. Si en el tiempo estimado no lo logra terminar, pues le voy a compartir el mío y ahí vamos. ¿Ok? Bien, vamos a ver. Marianela. Presente. Listo. Miguel Ángel. Ahí está, pero no me contesta. Y tampoco en el chat, ¿verdad? Douglas Noé. Douglas. Tampoco. Presente. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ok, perfecto. Pedro Antonio. Presente. Listo. Jaime Antonio. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Gustavo Adolfo. Presente. Listo. Dilcia Noemí. Presente. Muy bien. Marcos Alper. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Delmi Elizabeth. Presente. Muy bien. Ángela de Jesús. Ya la vi como que. Es que mi micrófono no sé qué le pasa. Yo, se tarda en activar, diga. Está bien. Gracias. Lester Andrés. Muy bien, Lester. Brian Omar. Ok. Sandra Janet. Sandra. Sandra. Bueno, vamos a esperar que nos conteste Heidi. Presente. Listo. Lea Rebeca. Presente. Muy bien. Y Omar Antonio. Ok, ahorita le pongo. Yo esperando que me hablara. Judith Dionela. Ok. Ya me la había saltado, ¿verdad? Porque no pregunté por usted. Entonces solo me falta Miguel Ángel y Sandra Janet. Presente. Ah, ok, gracias. Ok, ahora sí. Hey, qué bonito estamos todos. Bien. Entonces, como dice, su tiempo corre ya. Ah, se me tira. No, tiene 10 minutos. ¿Cómo
le puede salir como que un poco más rápido. A ver, voy a acercar un ratito. Vamos a ocupar este. Bien, lo que yo le sugiero es, por ejemplo, que venga y le dé clic acá y le dé clic y ponga nombre. Después agregue el del apellido. Bueno, lo voy a hacer. Voy a abrir uno nuevo para mientras, después lo voy a eliminar. Que se me hicieron las herramientas. Creo que se me fueron para otro. Sí, aquí está. Bien. Voy a poner acá la imagen que les había compartido para poderlo. Para guiarme un poco. Ok. Bien. Entonces le decía que acá, por ejemplo, vengo, le doy clic, pongo mi primera etiqueta a esta. En el caption, nombre. Y ya está listo. El primero. Luego vengo y le puedo cambiar de una vez el tamaño. Después, vengo de nuevo y pongo el otro, la otra etiqueta, que esta va a ser apellido. Si observa, todavía no he puesto ninguna caja de texto. Voy con la siguiente. Está departamento. Igual, si están muy grandes, puede tomar de referencia el más largo y todas ponerlas a esa misma distancia para que queden igual, o los puede venir marcar acá y en formato dice igualar tamaño. Mire, le pongo ambos y a todos quedan del mismo tamaño. Y ahí puede seguir trabajando. Después del departamento, el otro es cargo. ¿Ya? Y esa es la primera parte. Que viendo nuestra imagen es esto. ¿Sí? Y ahora puede venir y agregar estos cuatro. Así, vean. Voy a acercarlo un poquito. Igual, mire, puedo marcarlos. Nuevamente le enseño formato, igualar tamaño y luego puedo el espacio vertical igualarlo. Así quedan distribuidos de forma equitativa. ¿Ok? Sí, este lo puedo bajar un poquito. Y yo creo que ahí sí están. Igualar. Que todos estén igualitos. Mira, entonces ya con esta parte podemos venir y empezamos. El cuadro 1, le doy clic otra vez, el cuadro 2 y luego el otro eran cuadros combinados, ¿verdad? Uno, dos. Ya les vamos a arreglar los nombres, porque eso sí va a ser bien importante. Entonces, miren, los puedo marcar y por si acaso los puedo igualar en tamaño y puedo hacer estos un poquito más grandes. ¿Sí? Luego de eso, podemos cambiarle el tamaño al formulario para seguir agregando la segunda parte. Vean, ¿cuál es la segunda parte? Donde está la planilla, ¿verdad? Eso es lo que va ahorita. ¿Sí me doy a entender cómo lo vamos desarrollando? Sí, pichante.
Ok, hagamos eso, primera parte entonces. El donde dice planilla es este marco, ¿sí? Entonces va a venir y la dibuja. Acá dice frame 1, pero a este en el caption le ponemos planilla. Ok, y ahí está ya. Lo voy a acercar solo para que vean. Puede bajar un poquito esto para que queden al mismo nivel. Ahí, mire. Y se vaya viendo ordenado. Y así va a ir logrando hasta llegar a este. Para los que tuviesen dudas, este es un label, pero son guiones bajos, uniditos, para hacer la división. ¿Ok? Pero hágalo así en orden. Ponga los cuadros de texto de inicio a fin, de inicio a fin. ¿Ya? No, no, esa es mi recomendación, vean, no vaya uno aquí, el otro, después regreso, 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 no. Haga primero esta línea, luego hace esta otra y por último, cuando ya tenga esto, es donde agregamos los botones. ¿Sí? Siempre acá, botón este. Y el primer botón es en el caption, guardar. Yo ya les voy a dar los nombres que le vamos a poner a cada uno para que todos los podamos trabajar. Si usted puede trabajarlo con los nombres que usted le puso, está bien. Pero yo lo que le voy a recomendar es que le pongamos los nombres que yo le indique, para que a la hora de la programación todos vayamos en sintonía. ¿De acuerdo? De acuerdo, dicho. Ok. Salir, perdón, en este último botón. La vamos a poner mejor salir. Ok. Entonces miren lo que podemos hacer también con los botones. Los pongo. Marco los tres botoncitos. Les ajusto el tamaño. Tanto de alto como ancho. Y luego también en el espacio horizontal. Igualar. Y ahí queda. Miren. Ya se ven distribuido de forma equitativa. Así que voy a abrir el formulario que es, le voy a poner zoom y como les digo ahorita, les doy, bueno, ahorita ya serían 5, vea, pero trabajémoslo, hagámoslo lo más que podamos. Bien, ahorita todos tenemos los cuadros de texto como el textbox 1, textbox 2 y así, ¿verdad? Ya le vamos a ir asignando nombre. Recuerde que les ponemos nombres para poderlos identificar dentro del código. Bien, quiero ver. Bien, este
No les voy a mandar el archivo completo, les voy a mandar el formulario. A los que pidan, ¿verdad? Le voy a mandar, estos son dos archivos que va a descargar. Tienen que descargar los dos. Veamos los que me lo mandaron, que ya lo tenían hecho. Solo Douglas me lo mandó. Los demás, ninguno. ¿A dónde se lo íbamos a mandar? No, yo Douglas porque me lo estaba mostrando, como les dije, que el que me lo quisiera mostrar, que me lo mandara. No importa. Si es aquí o en WhatsApp, en donde lo quiera mandar, está bien. Yo en WhatsApp se lo mandé, teacher, anoche. Ah, el suyo fue el que le dije que le escribiera las palabras en lugar de label. Sí, ¿verdad? No, ese no era el mío, creo Ah, que ese era no era el el otro suyo, compañero. espérame, entonces. El último que mandé casi a medianoche. Created. Ese es. No. Es que si nomás les ponen el nombre, yo no sé. Ahí se me hace bien difícil, quiero ver. Ah, este. José dice. No sé si es el suyo. Sí, ese es el mío, Ah, teacher. ok. Jaime Celada. Abreviando, dije. Ah, ok, está bien. Chibolita. Vamos a ver. Ah, ok, Douglas, ese fue el suyo. Está bien. Veamos, Don Peter. Ah, muy bien. Excelente. Ahí estamos, ya ven, si se puede. It's raining men. Teacher, solo al botón de la derecha inferior le íbamos a cambiar nombre a salir en Sí. vez de detener. Sí, lo que pasa es que ahí lo que hicimos fue cambiarle nomás el caption, la información. Pero ya los nombres ya se los voy a ir dando. Igual al formulario. Cámbienle el caption y póngale captura de datos para que aparezca aquí, mire. Captura de datos. ¿A dónde debe aparecer? Déjame ver. Aquí. Ah, Cuando okay. Usted le da clic al formulario, viene aquí a caption y le pone captura de datos. Ok, ahorita voy a proceder a eso. Ok. Voy a quitar este formulario para no equivocarnos, que es el que estaba ocupando para enseñarles cómo hacerlo, ¿ok? Bueno, les voy contando mientras
lo va haciendo, pero me quiero ver. Esta es la sesión 18. Que me parece como que tengo abierta otra, pero no la tengo abierta. Ay, vamos a ver. Acá, esto se los explico ahorita, aprovechando que lo voy a hacer. Para eliminar un formulario, no me aparece la opción borrar, sino lo que dice es quitar. Y acá le dice, ¿desea exportar User Form 1 antes de quitarlo? Si yo le digo sí, es porque me quiero llevar el formulario para otro archivo. Si le digo no, se borra. Entonces ya desaparece. Ok. ¿Cómo vamos con el formulario? Deme un segundo. Sí, son esos dos archivos, tienen que descargarlos, no abrirlos, descargarlos. Mandó algo, teacher. No, al Esther, al Esther. Solo él. Ahorita. Bien, vamos avanzando. Sí. No, tal vez, quién sabe. Ya, teacher, ya sé. Ok. Igual yo ya, teacher. Muy bien, gracias. Vamos a ir haciendo unos cambios. Bien, les decía que el cuadro de texto dice Textbox 1, ¿verdad? En el name. Ahí le vamos a cambiar y le vamos a poner Text Nombre. ¿Por qué le vamos a poner ese nombre? Porque eso es lo que va a almacenar el nombre. Y, ojo, necesito que vean también acá abajo, hay una opción que dice Tab Index. Y vamos a ver que el nombre, la label del nombre es la 0, el apellido es el 1, departamento 2 y cargo 3. Luego, el text nombre es el 4. ¿Sí? ¿Por qué me decís, Mirber, y cuál es la importancia de ese tab index? Ah, que cuando nosotros vamos presionando tab, va pasando de casilla en casilla. Y si yo lo tengo ordenado, por eso les decía que después pusiéramos este, y lo lleváramos en orden, para que cuando presionemos la tecla Tab, se vaya a cada uno. Y así, mire, el Tab Index, que se me hizo
es el 6 y este es el 7. Tienen que ver que estos vayan en correlativo. Luego, el salario. Bueno, primero, como agregamos este, el de planilla, su TAF index es 8. Y luego empiezo con los cuadros, mire, 9. Este es 10, 11, 12, 13, 14. ¿Ok? Entonces, eso es lo que necesito que veamos. Que tengan ese correlativo para que a la hora de presionar la tecla Tab se vaya moviendo de casilla en casilla, porque yo podría ir y darle clic a cada uno, pero casi siempre eso nos demora. ¿Ok? Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Esos Tab Index no se pueden renombrar? ¿Cómo no? Ajá, porque sí, igual se puede. Yo como no lo hice en ese orden, sino que iba poniendo el nombre y el texto, la caja de texto, y, o sea, no iba cambiando. Ah, o sea que usted iba 1, 2, 1, ajá, 3, correcto, 4. correcto, algo así. Ok, entonces solo va a tener que hacerle, va a cambiarle a este, a este y a este y a este. Pero Que parte queden de 1, 2. cero. No, parte Ah, de de cero. cero, sí. 0, 1, 2, 3, y después pone aquí 4, 5, 6, 7, ¿sí? Ajá. Ok, voy a intentarlo ahorita. Ajá. Ahí solo cambia el número que tiene. Si tiene un 7, le pone el 8 o el que corresponda. ¿Ok? O sea, en orden. La idea es que vaya en orden. Ahorita no lo voy a poder reproducir porque no tenemos. Ay, que yo no sé por qué me muestra tan chiquito. Tengo que revisar esta máquina también. Vale, mire. La idea es que cuando yo vaya presionando tab, 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 vaya cambiando en orden. Eso es el tab index, ¿ok? ¿Y por qué tengo doble? ¿Y por qué tengo abierto el otro? Bueno. Teacher, ¿podrías repetir el orden en el que van? Sí, pero a partir de este, del cuadro de texto. Sí, a partir de. Va, ese es el 4. Luego, 5, 6, 7. Ay, qué calma. Sí, teacher, ¿y los siguientes? Luego, la planilla tiene el 8 y adentro vamos con el 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, voy a cerrar este, voy a abrir este. Ay, ¿y por qué me lo muestra tan chiquito? Bueno, pero ahí vamos, veamos. Vea, tab, tab. O al momento de ir presionando Enter, también va cambiando, ¿eh? La idea es que vaya el correlativo. El de planilla es número 8 y el de salario sería el 9, teacher. Sí. Y así sucesivamente. El de descuento no lleva nada, ¿verdad? No,
solo de aquí de este 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y los... Luego el botón guardar tiene 9, limpiar 10 y el tab index 11. Por ejemplo, is, AFP, renta, todos esos no llevan. No, las index. Palabras no. Solo las casillas. Ok. Bien, ya lo tenemos. No, es que no lo tiene que abrir Lester. Va, a ver. Lo voy a explicar aquí en pantalla, ¿ok? Porque ese archivo no lo tiene que abrir. Usted tiene que entrar a Excel y abrir el programador. Por eso le decía yo la parte de darle clic derecho, importar archivo. Bien, ¿qué sucede acá? Vamos a tener que hacerlo. Me pidieron el formulario. Entonces yo envié dos archivos. Lo que pasa que el problema es que voy a ponerlo acá un ratito. Estos dos archivos son los que me genera Excel cuando quiero compartirlos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo voy a cerrar aquí un ratito, de todos modos tienen la imagen. Yo estoy acá en mi archivo de Excel, donde luego van a hacer esta tabla, mire, para que vaya avanzando ahí, y le pone captura de datos. Esto es lo que va a hacer. ¿Ok? Entonces, cuando usted abre Excel, se viene a Visual Basic. Y acá donde dice Visual Basic Application Project, práctica sesión 18, usted le va a dar clic derecho, importar archivo, y ahí va a buscar el formulario, el que termina en FRM. Entonces, cuando usted le dé abrir, ya le va a aparecer acá con todo lo que tiene, que yo ya le había puesto. ¿Ok? Ese no lo pueden abrir, ese archivo no lo pueden abrir porque no está preparado para ser visto así nomás. ¿Ok? Ya lo tenemos. Una consulta, ¿qué número dijo para los botones? El botón guardar es el 9, limpiar 10 y salir 11. Lo que pasa que le explico. Esta planilla es mi index 8, pero dentro de ella, mire, empiezo con un nuevo tab index. Sí. Y de casualidad el salario me quedó con el 9, con el mismo 9 de guardar. Pero es acá el correlativo que lleva. ¿Sí? O sea que aquí inicia de cero, como si fuera independiente de esto. ¿Me voy a entender? Sí, gracias. Que por eso casualmente les quedaron los mismos números. Bien, luego que le pusimos a este text
apellido, bueno, el primero le pusimos text nombre, voy a acercarlo. Sí, vamos a ver si se alcanza a ver las propiedades y el nombre, no. Aquí sí, para que vayan ajustando los nombres. Este, text nombre, text apellido, este CMB Depto de departamento, abreviado, ¿verdad? Para no poner toda la palabra. El siguiente, CMB cargo. Así cada uno lo vamos a ir identificando. Este, text nombre, text apellido, CMB depto, CMB cargo. Y luego, este, text salario, text is, text AFP, text renta, text otros, text salario neto. O sea que si vemos prácticamente el nombre va relacionado a la etiqueta. Y lo único que hemos agregado es la palabra text para identificar que es un cuadro de texto. ¿Ok? Este solo es salario, is, AFP, renta, otros. Y este que es salario neto, va salario neto, pero las palabras juntas, sin espacios. ¿Me doy a entender ahí con esa parte? Cuando ya lo tenga así, como le digo, dele play y pruebe las tabulaciones para ver si van en el orden. Y listo. Muy bien, Gustavo. Muy bien, Sandra. Le quedó bien. Bien, hicimos los cambios. Al de salario neto, ¿cómo le vamos a poner? Teacher, text. Siempre ¿qué? Text, salario neto. Todo unido. Ok, gracias. Bien, hoy lo vamos a dejar así como nítido, nítido, para que mañana podamos empezar la programación, pero necesitamos ahí todavía hacerle algunos ajustes. Ok. Espérenme, Dilce, ahorita veo qué es lo que pasó. Que no me deja.
abrirlo. Espérame. Voy a hacer esto de nuevo, pequeño. Pequeño. Acá. Dice, no se puede configurar la propiedad name, nombre ambiguo. Ah, lo que pasa es que quizás tiene un text box que ya se llama 2 y por eso le está diciendo esa parte. Presione Escape y cámbiale el nombre. Ese es text apellido. Pruébelo, Dilcia, y me cuenta. Gracias. Sí, es que esto es como cualquier objeto que trabajamos en Excel que no puede llevar nombres iguales, como las hojas de cálculo, los libros, tienen que llevar nombres diferentes para que sea funcional. Ok, entonces les Listo. decía, voy para Excel, como no tienen dudas, dicen, pasamos. Necesito que haga esta tabla y le aplique formato como tabla. Recuerda, pone los campos y todo y luego le dice dar formato como tabla y selecciona el diseño que usted quiera. Si observamos, los encabezados de las tablas son los datos que estamos capturando en el formulario. Nombre, apellido, departamento, cargo, salario, is. No, Lester, a ver. ¿Pudo al final? ¿O no lo logró? Estoy intentando, teacher. Entiendo que usted mandó un archivo, ¿verdad? Y esa es Pero la se lo llave que. mandé solo al compañero que me lo pidió. Ah, No se ok. los he mandado a todos, solo el que me lo pidió. Si usted quiere, se lo mando. Bueno, está bien, gracias. Vaya. Pero son dos archivos los que le van a llegar. Ok, Y teacher. tiene que seguir las indicaciones que ya le di. Quiero ver. Okay, teacher. Bien, no quiero generar confusión. Mándenme un mensajito en WhatsApp y ahí se lo comparto. Porque si lo pongo ahí en el grupo, Okay. puede confundirse. Quiero una consulta. Dígame, Pedro. Esa tabla que estamos haciendo, es importante que vaya así exactamente. Sí. Mayúsculas o minúsculas. Ah, no, eso no es problema. No, no. Lo que sí es que tiene que ir en este orden, porque así como está aquí es como estamos capturando la información en el formulario. ¿Ya? ¿Sí vemos? Tengo acá nombre, apellido, departamento, cargo, salario, ISFP, renta, otros. Y el salario neto, ¿ok? Ay, Dios mío, ¿por qué se me encoge? De plano. Ahorita voy. Sí, ahí no importa el orden. Pero bueno, voy a Okay, regresar. gracias. Listo, ahí se lo pongo. Pero no los intente abrir porque le va a dar error. Tiene que descargarlos y hacer el procedimiento que les enseñaba acá para importarlo. Oye. Okay. Bien, cuando ya tenga esta tabla, me avisa.
Teacher, después de renta, no veo ahí qué dice. Otros descuentos. Y el último. Salario neto. Gracias. Ya está esa parte. Sí, teacher. Perfecto. Vamos a agregar una. Ahí está, recuerde ponerle nombre captura de datos, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a ir almacenando la información. Luego, vamos a crear una para departamento, mire. Y otra para cargo. Haga primero departamento. Lo voy a hacer más grande para que lo vea. ¿Ahí se ve? Sí. Ok. Aquí no importa el formato que le dé y si quiere no le pone formato, no hay problema tampoco. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Teacher, y en la hoja de cargos, ¿qué va a llevar? Va, la hoja de cargos es esto. Ya lo acerco también. Ahí está. Bien, hicimos esas hojas. En Cargo. eso estoy, teacher. Okay. Yo todavía lo estoy llenando. Okay. Ya está, teacher. ¿Ya?
Ok. Entonces, usted tuvo que haber hecho captura de datos. Esta sí está vacía porque la vamos a ir llenando cuando vayamos creando el código del formulario. Luego, departamentos, son tres departamentos, compra, finanzas, recursos humanos, ventas, y los cargos, jefe de compra, asistente de compra, están relacionados a los departamentos. ¿Ok? Ahora, regresemos a Visual Basic y este is AFP renta y el salario neto van a ser casillas que deben estar deshabilitadas por la razón que estas se van a generar al momento de agregar información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, estamos acá. ¿Sí? Mire, acá en el is, usted lo marca. Y donde dice enable, usted le va a poner falso. Y de una vez le vamos a cambiar el back color. Uno clarito. Aquí hay varias opciones, mire. Le podemos poner cara de botón, por ejemplo. Mire, el color ha cambiado. Igual a FP, donde dice enable es falso y el back color, aunque el nombre es raro, le vamos a poner cara del botón. ¿Sí? O si usted quiere, le puede poner otro color. Por ejemplo, tenía yo marcado. Voy a hacer esto más pequeño. Tenía acá en el ejemplo, dice back color. Podemos ponerle información sobre herramientas. Ahí usted decida cuál es el color. Que quiera utilizar. Back color. Y recuerde donde dice enable false. Enable es habilitado. Entonces lo que estamos haciendo es deshabilitarlo. ¿Y por qué lo estamos deshabilitando? Porque no queremos que el usuario escriba en ese espacio. Yo le quiero dar el resultado de una vez. No quiero que él venga y me escriba la información. ¿Sí? Eso es lo que queremos evitar. Por eso es que están deshabilitados estos cuatro botones. Y este sí le he dado la libertad de que puede escribir. Entonces, mire, cuando yo activo mi menú, paso de nombre, apellido, a departamento, a cargo, salario. De salario se va para otros. Y de otros se va al botón guardar. ¿Sí? Así que esos quedan deshabilitados. ¿Ok? Bien. Guarde los cambios. Con todo lo que hicimos ahorita, mañana nos vamos a dedicar primero a agregar la información en los cuadros combinados y a configurar el botón guardar, limpiar y salir. ¿Para qué guardar? Todo esto me lo almacene, limpiar, me ponga a cero todas las casillas y salir, cierre el formulario. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Lo terminamos? De acuerdo, profesor. Muy bien. Entonces queda allí que aprendimos ahora en la sesión 18. Pues la verdad que está bastante entretenido eso, teacher. Se divierte uno programando
y haciendo estas cajitas que se ven bonitas y las podemos editar a nuestro gusto. Así es, cambiar color. Sí, sí, ahí veo que hasta en la edición le podemos dar lo que nosotros queramos. Y sí, estoy algo familiarizado de las cajas en sí, pero no sabía cómo trabajarlas. Y la verdad está bastante interesante. Muy bien. También acá el color del formulario, ahí donde dice back color, se lo puede cambiar. ¿Ve? Ahí usted puede ir viendo cuál le gusta. Voy a dejar, perdón, ocupé el que no era cualquiera. Y ya le puse el que no es, ¿cómo se llama el fondo? Para ponerle el mismo que tenía. Ah, la misma cara de botón. No sé por qué le pusieron ese nombre, pero así dice, así lo ocupamos. ¿Dónde está? Aquí está, cara del botón. Ahí está, regresé a mi lugar. Igual tiene también cómo acomodarlo, ¿verdad? Y aquí puede ir viendo las otras opciones. No se preocupe, solo puede hacer y deshacer para ver qué Teacher, otras opciones le y en esos cuadros que hicimos del Excel, en la captura de datos, usted nos va a dar un listado o algo por el estilo. Ah, esto lo vamos a ir llenando cuando ya tengamos el formulario, porque vamos a venir y vamos a agregar información aquí, y la información que yo agregue aquí se va a guardar en la hoja de cálculo. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por eso es que ahorita queda vacío, porque como no hemos agregado información, entonces hasta que ya programemos estos botones, vamos a poder introducir los datos, y cuando ya tengamos todo, le damos guardar, y al dar guardar, la información se va a ir almacenando en esta hoja. Ah, ok, yo pensaba que era al revés. Que eso iba a ser una base de datos que iba a reconocer esa cajita que hemos hecho. Ah, no, es al revés. La información que agreguemos aquí se va a trasladar a la hoja de cálculo. O sea que por eso se llama captura de datos. Yo agrego la información acá y se almacena en esta tabla. Ok, enterado. Entonces, gracias. Sí, aprovechando las dos hojas que agregamos adicionales. De esta de departamento y cargo, estas sí van a servir para rellenar estas dos. ¿Ok? Esas sí me van a servir para eso. Y mañana lo vemos. Así que ya quedamos listos con nuestro formulario para mañana ocuparlo. Este formulario ya mañana tiene que estar listo, sí o sí. Revise el video y todo, porque mañana sí nos vamos a dedicar de lleno a la programación. ¿Ok? De acuerdo, Jaime. Entonces quedamos así. Pasen feliz noche y los espero mañana. Si alguien tiene dudas, escríbanme. Ok, y resolvemos. Pasen feliz noche y nos vemos mañana. Hasta mañana. Bueno, adiós. Bien, adiós. Bien. Gracias, gracias. Finalizo. Feliz noche para todos. Bueno, gracias. Finalizo para todos.